El fin de semana se llevó a cabo la final de la Copa Navideña de Minifútbol que se jugó por varios meses en la cancha de la Planada del Cerro. El día sábado se culminó el torneo de mayores de 40 años. Le agradezco a la comunidad y a la Junta de Acción Comunal en confiar en mí. Así fue el desarrollo del partido por el tercer lugar y por la finalísima del torneo. El tercer puesto estuvo muy bueno, ganó el equipo Fir Class, 2-0. La final, una final muy buena, un equipo de los socios que de menos a más. Nadie lo esperaba, llegar a la final, igual que amigos de Rafa. La final estuvo muy buena, le agradecer a la gente por habernos acompañado y por estar ese día, el día sábado, en la gran final. La organización entregó dinero en efectivo más trofeo a los equipos participantes. El tercer puesto ganó 250.000, el cuarto puesto ganó un premio sorpresa, el segundo puesto ganó 1.000.000 más trofeo y el campeón ganó 1.200.000 más trofeo. En este mismo escenario deportivo se desarrolla el torneo abierto de minifútbol. Ya estamos abriendo las inscripciones para el próximo torneo mayores de 40 años. Los que están interesados me pueden llamar al 311-760-5422. Ahí tenemos otro torneo que es el torneo abierto Reyes Magos, que se está jugando, pero se va a parar por problemas de salud que está pasando en Colombia. El torneo abierto se estima que termine en el mes de mayo o junio.